Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, da gusto. Se nota que estudiamos juntos, ¿verdad? Somos compañeros de carrera y de algunas otras batallas confesables y alguna inconfesable también. Bueno, voy a comenzar con la presentación sobre la cueva del Esechiqui. He modulado un poco el título de la propia presentación, como 20 años de investigación, más que como 20 años de excavación, porque en realidad los años de excavación, también los de investigación, pero los de excavación nuestros no son más que bueno, pues una última etapa de momento en los trabajos de campo que quedan aplazados temporalmente desde esta campaña de 2016, por lo menos durante un par de años, hasta que hagamos los deberes en el terreno que nos apetece quizás un poco más, que es en el terreno de la investigación de laboratorio, porque ahora hay un volumen inmenso de información, de material, de muestras que hay que procesar con un montón de equipos. Bueno, tengo por aquí algunos datos, pero bueno, tampoco se trata de aburrir al personal. Ya tendremos ocasión de aburrirle, pero por lo menos ilustrado con algunas imágenes. Vamos a ver si me oriento. Bueno, la primera palabra clave, empiezo ya con haciendo referencia al Esechiqui, la primera palabra clave que tenemos que tener presente a la hora de hablar del Esechiqui es la del tamaño. El Esechiqui es una cueva de grandes dimensiones, de unas dimensiones muy superiores a las que en su momento, desde que en el año 27 lo descubrió José Miguel de Barandiarán, nunca pensó que se iban a tener que abordar. Eso genera una serie de problemas de escala. La arqueología, sobre todo la arqueología prehistórica, y tanto más cuanto más antiguas son las fases de la investigación, requiere, obliga necesariamente a un trabajo muy detallado, muy lento, además con campañas que normalmente se desarrollan en el periodo vacacional de los profesores y los alumnos universitarios que desarrollan las tareas de campo, y eso hace que a veces estemos tentados incluso a perder la paciencia. Cuando se habla de 20 años de investigación, probablemente en física cuántica uno espera que hayan pasado otras generaciones por un laboratorio y nosotros no hemos hecho nada más que empezar con una pequeña porción de un yacimiento. Que vuelvo a decir que es importante saber que tiene unas proporciones que generan a todos los niveles cierto problema de escala. Bueno, aquí hay una vista aérea, a la izquierda hay una vista aérea en la que se puede ver, antes de que instaláramos las estructuras de protección del yacimiento, el túnel en sus dos extremos, el túnel del Esechiqui, y aquí una vista también inusual a la derecha del paisaje nevado. Inusual, bueno, pero bueno, que se produce prácticamente todos los años en algún momento. Porque otro de los elementos que es muy importante de retener a la hora de explicar por qué el Esechiqui está ahí y cuál es su papel en la prehistoria de este país, tiene que ver con ese emplazamiento a mucha altura, cerca de 400 metros, que dentro de los yacimientos paleolíticos es una altura destacable, y además muy próxima a la divisoria de aguas entre el Cantábrico y el Mediterráneo, en una zona que controla las rutas del aprovisionamiento, por ejemplo, de las materias primas líticas del sílex, como veremos a continuación, en la zona de Treviño, en la zona de Urbasa. Bueno, la tercera palabra, que es el tercer término que es insoslayable a la hora de hablar de la excavación del Esechiqui, pasa por esa tradición, esas primeras campañas de excavación, ese descubrimiento en 1927, con lo cual se cumplirían ahora 90 años. Este año se cumplen 90 años desde que se conoce el yacimiento y se desarrollaron allí las primeras investigaciones por parte de, en primer lugar, de uno de los discípulos de José Miguel de Barandiarán, que generó su propia red de prospectores en el seminario, y que luego, cuando ese seminarista fue destinado a la parroquia del barrio de Garagarza, en Arrasate, su primera labor fue enterarse de todas las leyendas, de todos los dólmenes que podía haber en la zona y de todas las cuevas grandes, para informar enseguida a su profesor, que se desplazó hasta allí. Ya en el año 27 hizo unas primeras excavaciones y ya detectó
un yacimiento que parecía importante, pero que en ningún momento estaba todavía valorado como lo que luego en las campañas de excavación extensivas entre el año 1956 y el año 1968 se desarrolló. Las grandes campañas de excavación arqueológica de Les Etxiki son y van a ser las de José Miguel de Barandiarán. No es una intervención que llega a excavar en torno a 80 metros cuadrados, en toda la profundidad del yacimiento. Hay algunos de los niveles que, bueno, prácticamente se agotaron en el curso de esta excavación, que tenemos que decir que, a pesar de desarrollarse en un contexto historiográfico y metodológico muy diferente al nuestro, fueron en su época verdaderamente pioneras. El trabajo de Barandiarán en la década de los 50 y los 60 es ejemplar, salvadas las distancias, pero haciendo historiografía siempre hay que salvar las distancias y siempre hay que valorar para a los investigadores en el contexto en el que desarrollan sus actividades, porque otra cosa sería un delito de anacronismo y sería terriblemente injusto. En todo caso, podemos llegar a suponer que unas décadas más tarde, en otro contexto historiográfico, en otro contexto metodológico, trabajando sobre una superficie bastante menor, podemos llegar a precisar bastante los propios trabajos de Barandiarán, incluso más de lo que en su momento llegamos a creer. De todas maneras, debemos de decir que estas intervenciones son con toda probabilidad contra lo que se dice y se repite. En la historiografía de la prehistoria española hay un nombre propio escrito con letras de oro, que es el de Cueva Morín, donde en los años 66 y 67 se desarrollaron un equipo norteamericano y español, desarrolló unas excavaciones. Se ha repetido hasta la saciedad que ese es el primer proyecto moderno de excavación prehistórica en la prehistoria de todo el Estado. Niego la mayor. El primer proyecto moderno de la investigación prehistórica de todo el Estado es este, el de Les Etxiki. Bueno, aquí está el corte, tanto en fotografía como en el dibujo de don José Miguel, transcrito por Jesús Altuna en su tesis doctoral, con la secuencia completa en el que se ve bien el desarrollo del túnel. Creo que es importante, a efectos de algo que voy a explicar más tarde, que se retenga esta imagen en el que hay un túnel en la zona superior, un relleno de sedimento, y abajo se entrevé la entrada, el acceso a la cueva de Leibar, que es otro túnel. Y bueno, en la época de don José Miguel la interpretación fue de que había simplemente un túnel que continuaba la cueva hacia abajo, y nuestra interpretación es bastante más compleja. De hecho, consideramos que prácticamente podemos hablar de dos yacimientos, un yacimiento superior y un yacimiento inferior, con una secuencia que Barandiarán prácticamente excavó solo en el acceso a este pequeño túnel, en una pequeña superficie, y que nosotros hemos podido excavar de una manera más amplia y detallada en los últimos años. Bueno, como trabajaba siempre, Barandiarán en sus diarios de campo y en su diario personal a veces, incluye numerosas fotografías, numerosos cortes estratigráficos, todos los dibujos exhaustivos de los materiales, las industrias que le parecen significativas. Esto es algo que nos permitiría y nos permitirá, sin duda, todavía sacar un poco más de jugo. Sin embargo, en aquel momento, aquí vemos un corte del año 1964, son muchas las dudas, son muchas las cuestiones a precisar, que tienen que ver quizás con que, bueno, a la hora de escoger la estrategia de la excavación, Barandiarán pasa directamente de la excavación del túnel de Urtiaga en Deva, que es un túnel bastante profundo y muy estrecho. Él observa el Les Etxiki, que es su siguiente proyecto de excavación de campo, y sigue la misma estrategia de excavar de pared a pared. Lo que pasa es que las dimensiones son muy diferentes. Aquí no tenemos 4 metros de profundidad, sino que tenemos 10 metros, y eso le obliga a extensiones progresivas hacia el norte y hacia el sur, y unas campañas que se dilatan más en el tiempo y que le resultan a él más difíciles de sintetizar luego. Eso genera problemas en la comprensión de los niveles.
bueno, distintos flecos que estamos intentando resolver. Bueno, lo cual no obsta para decir que aquí tenemos el estudio sedimentológico de Cornross y Rat, dos de las personas emblemáticas en su momento de la geología en esta región, que hicieron un trabajo bueno, pues muy, muy significativo en la reconstrucción paleoambiental del yacimiento. Años más tarde, en otro contexto, en el año 85, pero también se hizo una tesis doctoral con la palinología del lugar, aunque esto ya es un contexto bastante más tardío. Y en la excavación de don José Miguel hubo también, bueno, había una de las personas que se incorporó como codirector en las últimas campañas, fue Jesús Altuna, que es una persona emblemática en el ámbito de la paleontología del cuaternario, la arqueozoología del cuaternario en toda la península, y que empleó los materiales y la información del Sechiqui como puntal de su tesis doctoral, de la cual vemos aquí un corte estratigráfico con una referencia a los restos tanto de Panteria spelea como de marmota en el yacimiento. Bueno, ya en aquellas primeras excavaciones aparecieron una serie de especies significativas, algunas de las cuales estaban ausentes o no estaban presentes en cantidad grande en el registro, bien del País Vasco, bien incluso de la península ibérica. Vemos ahí el glotón, por ejemplo, gulo-gulo. Glotón, me parece que en este momento Lesechiqui y Mairuelegorreta siguen siendo las únicas menciones que tenemos de este animal, que siempre es poco común, incluso en Siberia en la actualidad. Es un animal raro de ver y que en ese caso apareció en Lesechiqui junto con otra buena cantidad de especies. Quizás en el momento en el que se hizo en el contexto nuevamente historiográfico en el que se produjo aquel trabajo ejemplar de la tesis de Jesús Altuna, había cierta tendencia a la hora de las interpretaciones sumar todos los conjuntos de fauna y dar una visión un poco plana, porque se privilegiaba a la hora de la interpretación el valor del ser humano como agente acumulador. Se interpretaba que los restos de carnívoros aparecían en las cuevas por algún motivo de frecuentación, pero que no eran importantes, no eran relevantes a la hora de contribuir con restos de otros animales que pudieran haber cazado, y que normalmente cuando encontrábamos mamíferos, grandes mamíferos, eran siempre huesos que habían sido aportados por su consumo, cazados y llevados al yacimiento por parte de los seres humanos. Bueno, era otro contexto historiográfico, han pasado bastantes años, en esto también creemos que vamos a poder hacer alguna contribución importante. De hecho, aquí está con nosotros una persona que ha desarrollado su tesis sobre esta aproximación, precisamente en Lesechiqui, y que ya tiene unas cuantas contribuciones en este sentido, ¿no? Porque si si corregimos la gráfica anterior sobre la presencia de, sobre todo de osos y de otros animales carnívoros, a una línea en la cual, por debajo de la cual tendremos a los carnívoros y por encima tendremos los herbívoros, vemos que incluso en aquellas grandes excavaciones los restos significativos determinados pues son tirando a pocos, salvo en algún yacimiento, en algún nivel puntual, el nivel 3, quizás el nivel 2, son los más significativos. Bueno, otra gran contribución del trabajo de José Miguel de Barandiaran y sus colaboradores en aquellas campañas fue el hallazgo de varios restos humanos fósiles, un número humano completo que apareció en este punto. El corte es original, de José Miguel de Barandiaran. Varias piezas dentarias atribuidas de una manera un poco ambigua a tipos de Neandertal, y también algunos restos de un enterramiento de la edad del bronce que corresponden a nuestra propia especie. Lo mismo que he indicado antes, que sería importante retener esa imagen de un túnel superior y otro túnel inferior, es importante retener esta especie de el único sitio
el único punto en la excavación de Barandiaran en la que se llegó a tocar roca madre, porque lo que sospechamos en este momento es que por debajo de ese punto vamos a tener un arco y vamos a tener sedimento que está comunicando la zona que estamos excavando nosotros con la zona de Leibar, lo cual plantea unos problemas bastante diferentes. Bueno, vamos ahora a comentar ya lo que tiene, bueno, efectos descriptivos en primer lugar, lo que tiene que ver con las campañas de excavaciones que hemos desarrollado entre el 96 y el 2016, bajo mi propia dirección, la de María José Iriarte, que está también aquí presente. En una zona, en dos zonas realmente bastante más delimitadas, hemos trabajado en el perfil sur de la cueva, como se ve hay tres bandas y la más, arrancamos la más ancha de ellas con 5 metros cuadrados, lo que pasa es que ahí se ve A, B, C, D y E. Bueno, sería largo explicar por qué Barandiaran eligió esta cuadrícula, pero nos hemos visto obligados a pasar al otro cuadrante a medida que la visera del abrigo se ha ido retranqueando y hemos ido encontrando materiales arqueológicos en sedimentos muy bien conservados, cada vez mejor conservados porque cada vez han estado mejor protegidos bajo la visera de la cueva. Para que nos entendamos, esto es al aire libre, esta superficie que tenemos aquí es la superficie del túnel que ha perdido la visera, está cuando llueve lo que había ahí debajo se ha mojado durante miles de años, lo cual ha significado que se han destruido muchos restos arqueológicos por simple erosión. Sin embargo, a medida que esta visera ha ido avanzando, nos hemos encontrado primero con restos que estaban significativamente mejor conservados porque el contexto era de abrigo rocoso. Y a medida que hemos ido avanzando la excavación en profundidad y se iba retranqueando la excavación hacia aquí, nos hemos encontrado con una auténtica cueva en la que no solo los restos arqueológicos, sino la estratigrafía, que nos aporta muchísima información, estaba perfectamente conservada. También hemos excavado en lo que llamamos en su momento Lesechiqui II, que es una pequeña cueva que estaba prácticamente cubierta por la terrera donde había instalado Barandiaran la criba, el cono de derrubio se había ido extendiendo y había ido cubriendo una pequeña cueva que desde nuestro punto de vista se corresponde con el contexto original del húmero famoso de Lesechiqui y que hemos podido excavar a lo largo de estos años. Bueno, como ya he indicado antes, no está reñido el apreciar en sus valores metodológicos el trabajo pionero de Barandiaran en los años 50 y 60 con decir también que en otro contexto nosotros hemos contado con otros medios y el trabajo se ha desarrollado también en un contexto más moderno en el que el registro ha sido más sistemático y bueno, incluso trabajando con una superficie significativamente menor, la calidad del registro y la calidad de la información podemos aspirar a que sea mejor, y de hecho consideramos que esto es así. Bueno, comenzando por ese perfil sur de Lesechiqui, ya he indicado, acabo de decir que empezamos con las bandas A, B, C, D y E. En este mismo momento, ahí abajo, 10 metros por debajo de la superficie, tenemos también al oeste de estas bandas tenemos una banda R, S, T, U y V, o sea que nos ha salido una superficie equivalente a lo que empezamos a excavar en superficie. Bueno, las condiciones del registro, una excavación moderna con instrumental más delicado y con equipos, no voy a decir más profesionales, pero bueno, más amplios y compuestos básicamente por estudiantes universitarios y no tanto por peones, permiten llegar a una finura mucho mayor en lo que es la determinación de los límites entre niveles. Aquí, por ejemplo, puede verse perfectamente el límite entre lo que queda de un nivel con un montón de chinchetitas de colores por ahí que están expresando dónde han aparecido restos con este nivel estéril que tenemos en un primer plano que se corresponde con el nivel inferior. Bueno, esto llevado a estas cotas inferiores nos permite decir que donde don José Miguel vio el nivel 7, describió en una superficie pequeña lo que a él le parecía un único nivel muy
voluminoso, nosotros hemos encontrado el nivel M, N, O, P, R, S, T, U y V. O sea, vamos a poder, para esas fases más antiguas, llegar a un trabajo más fino en describir distintas situaciones climáticas, niveles en los que se alterna la ocupación entre carnívoros y humanos, distintas situaciones económicas, aprovechamientos, quizás incluso en distintas especies humanas visitando el yacimiento. Bueno, unas imágenes para ver cómo se puede apreciar en distintas situaciones. Bueno, perdón, se ha saltado esto. Puede apreciarse ahí la extensión de, bueno, quizás no se puede apreciar, pero realmente la altura impresiona. Estamos en cotas en torno a 1050, cuando lo más profundo a lo que llegó Aranderán andaba en torno a los 930. O sea que realmente estamos en puntos muy antiguos. Ya hemos llegado, el motivo para considerar que vamos a hacer, procede a hacer una pausa en el trabajo de campo, es que hemos llegado a un nivel de fluviocárstico, una especie de terraza, un nivel de terraza en el que no hay restos de ningún tipo y que lo que nos indica es que el río ha circulado en ese nivel ya por dentro de la cavidad y es muy poco cómodo para la presencia tanto de animales como de seres humanos, con lo cual procede hacer ya una evaluación del total de la estratigrafía. Bueno, como he indicado antes, estamos trabajando también, o hemos trabajado en otra pequeña cavidad que se llama el Sechiqui, que hemos llamado el Sechiqui 2, que al final formaría parte de la misma red kárstica, de la red kárstica concretamente inferior. La zona, acabo de describir que el nivel 7 de Barandiaran en la cueva de Leibar es el equivalente a nuestros niveles M, N, O, P, R, S, T, U y V. Prácticamente toda la secuencia del Sechiqui 2 estaría en el mismo contexto. Hemos podido certificar que ese nivel basal, ese nivel de fluviocárstico en el que el río estaba circulando por dentro de la cavidad, se encuentra presente en los tres sitios, tanto en la cueva de Leibar, en la base del nivel 7 de Barandiaran, como en nuestro perfil sur y también en la cueva de Lesechiqui 2. Bueno, en Lesechiqui 2 lo que se ha hecho es una trinchera de unos 4 metros de longitud y 1 metro de ancho, hasta 3 metros y medio de profundidad. Los resultados ya se están publicando en bastantes buenas condiciones, en buenas revistas, etcétera. Hay una presencia muy importante de carnívoros, sobre todo de osos, y hay una presencia humana más marginal. Y ahora pasamos a la parte que yo considero que es interesante de esta presentación, que tiene que ver con unas pinceladas alrededor de lo que… vamos a ver si entra una presentación… Unas pinceladas acerca de lo que creemos que vamos a poder aportar después de esos 20 años de trabajo de campo y de algunos años de trabajo de laboratorio con muchos equipos. Bueno, se puede ver aquí una animación, un borrador de una animación 3D con lo que es la red kárstica del Sechiqui. Se puede ver muy bien el túnel superior. Y se ve peor
pero de alguna manera se puede imaginar que por ahí abajo, en la zona donde se ve más ancho el túnel, falta un acceso que accedería hacia el norte por la red kárstica inferior y que comprendería los niveles de las galerías que acabo de mencionar. Bueno, por el motivo mencionado, que barandearan en el año 56, cuando se incorpora comienza a excavar en Lesechiqui, en esas 13 campañas ininterrumpidas, viene de una excavación de un formato muy distinto, viene de excavar en Urtiaga, que es un túnel estrecho y relativamente alto. La estrategia que sigue él le lleva quizás a infravalorar en un primer momento lo que se iba a encontrar allí. Allí tiene una gran potencia y la lectura que se hace de la red kárstica es quizás un poco limitada también en aquel momento. En este momento sabemos que a esa red kárstica inferior se puede acceder por Lesechiqui 2, se puede acceder por una nueva entrada que hemos descubierto este mismo año, y todas ellas comunican, y comunican aproximadamente con esos puntos en los cuales, obviamente lo que nos interesa es, entre otras cosas, que está también ese húmero al que queremos dar contexto. Quiero decir con esto que las contribuciones o lo que podamos complementar el discurso de la excavación de José Miguel de Barandiaran va a ser relativamente importante para el Paleolítico superior y medio, pero a partir de hace unos 150.000 años, en cuanto entramos en unos momentos que se conocen muy mal para la prehistoria del País Vasco, tenemos un registro que es absolutamente nuevo, que en su momento prácticamente no se investigó. Comprende precisamente el húmero, o sea, que tiene restos antropológicos, comprende un montón de niveles con mucha presencia humana, con mucha actividad humana, con mucha fauna cazada, comprende mucha industria lítica y comprende algunos objetos que nos van a proporcionar unas sorpresas muy agradables en los próximos años. Bueno, se pueden hacer otro tipo de contribuciones y quiero seguir un poco en esta línea explicando. Por ejemplo, aclaraciones con respecto a la estratigrafía de Lesechiqui. Barandiaran era una persona muy sistemática. Por ejemplo, este dibujo que incluyó en una memoria, aquí en su propio inventario habla de una hoja de pedernal oscuro de talla solutrense. No pasó desapercibido para algunos de los investigadores, pero sin embargo para otros pasó completamente desapercibido. No solo el dibujo, sino también la pieza que estaba de alguna manera pendiente de una revisión en profundidad. Bueno, en realidad la pieza es esta, es una pieza solutrense, cuando el solutrense de Lesechiqui era algo que se había valorado y no se había valorado al mismo tiempo. Había investigadores que lo reconocían y otros que lo negaban categóricamente. Se corresponde con una pieza que está inserta dentro del nivel 2, que ha sido alternativamente gravetiense, auriñaciense, pero pocas veces solutrense. Bueno, efectivamente sería una pieza solutrense con burlies de Noyes, lo cual es un tecnicismo que en el mundo que nos mueve a los prehistoriadores tiene su importancia. Bueno, podemos afinar con ese método de cara a la delimitación de las cronologías. Así como hemos seguido exactamente, rigurosamente, la misma cuadrícula de Barandiaran, la hemos extendido hacia el sur. Hemos seguido también su red de profundidades para que los resultados de su excavación y de la nuestra sean perfectamente acoplables en cuanto a profundidades también. No hemos procedido de la misma manera con la estratigrafía porque había una serie de problemas que nos llevaban a suponer que si hacíamos lo mismo y si intentábamos repetir las mismas denominaciones para los niveles, íbamos a generar confusión, íbamos a tener problemas porque nos iban a faltar por medio algunas otras unidades. Con lo cual, el sistema ha sido denominarlo con letras, nuestros niveles han utilizado esta nomenclatura y luego lo que hemos hecho ha sido con los perfiles más próximos dentro de la excavación de Barandiaran, cuando estos existían,
los hemos referido unos a los otros, de manera que podamos saber hasta qué punto estamos hablando de los mismos materiales y podamos sumar los efectivos. Bueno, un problema que había enorme, con una trascendencia muy grande, no solo para el País Vasco, sino para el conjunto de la Península Ibérica, era la determinación de cuál era el último nivel musteriense, o sea, producido por seres humanos del tipo neandertal, y cuáles eran los primeros niveles del Paleolítico Superior, o sea, producido por seres humanos de nuestra propia especie dentro del Lesechiqui. El Lesechiqui es una de las excavaciones antiguas. Resulta bastante importante este detalle, porque no solo historiográficamente, sino por el tipo de materiales que aparecen y porque allí había restos humanos fósiles asociados, es un yacimiento que es clave desde este punto de vista. Bueno, esto además está muy complicado por las dificultades enormes que plantea un yacimiento que está muy mal conservado. Los materiales del Lesechiqui están, sobre todo los que están en ese contexto en los que cuando llueve se han mojado durante milenios, porque es un yacimiento al aire libre, en la práctica. Hay unas dificultades enormes en términos de cronología. Es un yacimiento que es muy difícil de datar. Estamos usando ahora, si no me falla la memoria, 13 métodos alternativos, 13 métodos distintos de datación. Bueno, esto es algo que era teníamos un empeño muy particular por afinar este punto y finalmente hemos conseguido afinar este punto. Recuperamos casi por accidente 20 muestras que se habían mandado a datar que hubieran dado unos resultados absolutamente aberrantes en el momento en el que se intentaron datar. Desgraciadamente, hubo una circunstancia personal por medio, que fue el fallecimiento de las dos personas que estaban desarrollando ese proyecto con 10 años de diferencia, y accidentalmente en el año 2008 los materiales volvieron a nuestras manos y los pudimos datar en otro contexto metodológico distinto. De las, creo, hablo de memoria, pero creo que hablo bien, de las 25 muestras que se habían recogido en este momento, con un método extremadamente depurado que analiza solo el carbono 14 del colágeno ultrafiltrado de los huesos, solo pudimos obtener 5 muestras viables. El 20% de las muestras solo era viable. Y las otras, el otro 80%, lo que hubiera producido es ruido, caso de que hubiéramos insistido en querer datarlas. Bueno, y con estas dataciones, no quiero aburrir a nadie, la conclusión es que, frente a las distintas alternativas que se habían planteado, el nivel 3A, el subnivel 3A, que está marcado ahí con verde, es un nivel auriñaciense, mientras que por debajo de ese nivel estéril de gravillas que marca Barandiarán en su corte, hay otro subnivel, que es el subnivel 3B, que es un nivel ya musteriense. El nivel verde, del punto verde, está producido por seres humanos de nuestra especie, mientras que el nivel que está marcado con el punto amarillo está producido por seres humanos del tipo neandertal. Y entre los dos, aunque haya muy poca diferencia en profundidad, porque probablemente hay media un ciclo de desmantelamiento del sedimento, hay pues en torno a 10.000 o 12.000 años de diferencia mínimo, con lo cual, esta es un espejismo bastante engañoso y que ha traído bastante loco a los investigadores durante muchos años. Bueno, estas dataciones, entre otras, se publican, fueron premiadas, y creo que en este caso no está mal decirlo, con una publicación en Nature, en la que, bueno, pues tampoco está mal decirlo, que no creo que haya habido muchas ocasiones en las que la arqueología vasca o Arrasate o un yacimiento como Lesechiqui pueda estar ahí en primera fila en la línea de publicaciones. Bueno, otra de las consecuencias que tiene esta reubicación de esos niveles es que
llegamos a entender ahora que estos son restos humanos que se corresponden efectivamente con neandertales, porque en el momento en el que se produce el descubrimiento y la primera publicación de estas dos piezas dentarias, hay un baile de niveles muy curioso, porque en paralelo al baile del arqueólogo, que no está muy seguro de si eso es aurignaciense o musteriense, porque hay un francés que me dice una cosa, hay un norteamericano que me dice otra, a mí me parece una tercera, esas piezas dentarias van pasando, curiosamente, van pasando del nivel 3A al nivel 3B, al contacto, al nivel 4, porque les parece que es más seguro una argumentación que otra, hasta el punto que yo me he leído el artículo original del profesor Basabe no menos de 15 veces y todavía no me ha quedado nada claro cuál es la adjudicación que hace por niveles. Lo que sí tiene claro es que son neandertales. Bueno, en este momento podemos decir que, obviamente, ya en este momento sí que lo podemos decir con toda seguridad, porque en el momento en el que se depositan esos restos no habían entrado todavía ni siquiera en el continente europeo los humanos de nuestra propia especie. Bueno, algo parecido pasa con la cultura material, porque hay unos niveles en los que, concretamente, esto ya es del nivel 4, que sabemos ahora que estos restos de industria lítica, esta punta que hay ahí arriba y estas raideras con soportes alargados, están en un contexto musteriense, las han fabricado humanos del tipo neandertal, pero en este momento no sabíamos si eran los primeros cromañones que todavía tenían una tecnología extremadamente arcaica o si eran los últimos neandertales que se habían adelantado muchísimo a los cambios tecnológicos que se iban a suceder en los próximos milenios. Pues bueno, en este momento podemos decir que eran los neandertales avanzados, más que los cromañones que todavía se movían en una indeterminación desde el punto de vista tecnológico, lo cual es un razonamiento que en arqueología tiene mucha importancia. Es más, dentro de, así como esta primera lámina se correspondía con unos dibujos del nivel 4 de la excavación de Barandiarán, en el que veíamos esa tecnología mistificada, dentro de nuestras propias excavaciones hemos observado exactamente lo mismo. Tenemos esta tecnología sobre soportes alargados de tipo laminar que recuerda mucho a lo que van a desarrollar los humanos modernos, los cromañones de nuestra especie una vez que entren en Europa. Y frente a esto nos encontramos en el mismo nivel, sin que haya posibilidad alguna de mezcla, porque nuestro control ha sido exhaustivo, nos encontramos con puntas musterienses que recuerdan absolutamente a la tecnología más clásica dentro del mundo de los neandertales. Bueno, en nuestras excavaciones, como en las excavaciones de Barandiarán, bien reseñadas en este punto por Jesús Altuna, nos hemos encontrado con elementos de fauna, muchos casos repetitivos con respecto a lo que ya encontró Barandiarán. En algunos casos, una repetición muy agradable, porque especies como los distintos félidos que aparecen, aunque ya había algunos restos, nos han aparecido en grandes cantidades, pese a trabajar en una superficie relativamente pequeña. Pero hemos encontrado también algunas otras especies que hasta ese momento no estaban presentes en el registro de Lesechiqui y son poco frecuentes además en el registro, por lo menos del el País Vasco peninsular, no así en el País Vasco continental. Por ejemplo, mamut que da una indicación ambiental de clima extremadamente frío y que ha dejado algunos restos. Alguna especie nueva de rinoceronte, había dos especies de rinoceronte reconocidas en la secuencia de Lesechiqui y tenemos por lo menos tres, quizás hasta cuatro especies distintas en esos 240.000 años que estimamos que tenemos ahora mismo en ese registro. Macaco, el macaco da una indicación ambiental completamente distinta a la que da el mamut. De hecho, son especies de clima templado. Bueno, tienen cierta tolerancia, pero no estarían nunca en un entorno
en un entorno periglaciar. Esta mandíbula de macaco que se recuperó en el Sechiqui II, precisamente, en su momento la denominamos como el último mono, haciendo un medio chiste. En este momento, cuando nos estamos replanteando las cronologías de esos niveles basales de la cueva, a lo mejor no es tan el último mono. Cuando decíamos el último mono, nos referíamos a que era, en el registro de toda la península ibérica, era el último mono que conocíamos, el último macaco que conocíamos, antes de que se reintrodujeran en Gibraltar. Bueno, y casi el del sur de Europa. Y también hemos encontrado, sobre todo desde la perspectiva de los micromamíferos, hemos encontrado algunas especies novedosas que no se conocían, que son primera cita en la península ibérica, en algunos casos, Muscardinus o Sidista betulina. Sidista betulina es el ratón del abedul, es un diminuto roedor. Bueno, no tengo aquí ninguna escala. Bueno, se ve la escala de 0,1 milímetros en el molar, ¿no? En la fotografía del molar. Es diminuto, viene a ser todo el ratón como una falange, más o menos. Y da una indicación ecológica extremadamente fría. Sicista es muy fría. O sea que nos encontramos con una alternancia de faunas muy frías. Hemos hablado de glotón, hemos hablado de mamut, hemos hablado de sicista, y otras que son de indicación más bien templada. Hay una variedad de jabalí que todavía no tenemos bien acotada, o hemos hablado también de el propio macaco. O sea que nos encontramos con un yacimiento paleontológico muy interesante, con faunas que son bastante inéditas, no solo para el País Vasco, sino para el conjunto de la península ibérica, con indicaciones bastante extremas desde el punto de vista ambiental, tanto por caracterización fría como por caracterización templada. Bueno, esto nos ha llevado a pensar que el Valle del Deva funciona de alguna manera como corredor biológico entre el continente europeo y la península ibérica, desde luego a microescala, a escala regional, entre la zona de Aquitania y, por ejemplo, el Valle del Ebro o la submeseta norte. Y en momentos en los que hay estrés ambiental, porque el clima empieza a cambiar, las especies que tienen apetencias climáticas muy marcadas tienden a usar esos corredores como válvulas para moverse, y eso es lo que justificaría de alguna manera que tengamos, desde el punto de vista de la biodiversidad, utilizando términos actuales, tengamos en el Sechiqui un punto muy particular en el que nos vamos a encontrar restos humanos, como no. Pero me atrevería a decir que con independencia de que sea un yacimiento arqueológico importante, es quizás desde el punto de vista paleontológico incluso más importante que como yacimiento arqueológico. Bueno, ya he comentado antes que en el momento en el que se produjo el primer estudio de la fauna del Sechiqui, quizás se tendía a sobrevalorar el papel humano como el ser humano como gran cazador que contribuye. Se tendía a interpretar que la mayor parte o todos los restos de mamíferos que aparecían ahí, que eran susceptibles de ser utilizados como alimentación, habían sido cazados por el ser humano y transportados a la cueva, no solo en el caso del Sechiqui, sino en el caso estamos hablando de todo el paleolítico europeo y lo que se conocía en ese momento del paleolítico de otros continentes también. Esto empieza a cambiar a partir de finales de los años 80, hay un cambio muy, muy llamativo en el cual se empieza a relativizar el papel del ser humano. Sobre todo a partir del conocimiento de algunos registros africanos en los que el ser humano es una presa más, en contextos en los que los grandes cazadores son los carnívoros, que ahora cazan un mono, ahora cazan una gacela o ahora cazan un humano. Entonces, bueno, esto lleva a una cura de humildad como especie y hacer un replanteamiento pensando que a lo mejor
hay que hacer una interpretación nueva sobre esos yacimientos, y Les Echiques es un caso claro, como puede ser el caso claro también la de Cocova, que fue una excavación de urgencia muy cercana a Les Echiques en los años 80, que también nos tocó dirigir. Bueno, y obliga a replantearse cosas desde la perspectiva que se indica como tafonómica, que es una relectura de cómo han aparecido esos restos y esos restos qué indicaciones tienen que permitan saber si han sido cazados por humanos o por carnívoros y si el consumo ha sido por parte de unos o otros. Bueno, en el caso, he pasado muy rápido la primera gráfica en la que se veía solo las especies de carnívoros en la excavación de Barandiarán, pero lo que domina dentro de ese conjunto son los osos. Hay muchísimos osos, muchísimos restos de osos en la excavación de Barandiarán y también los hay en la nuestra. En su momento, el contexto de la excavación era de otro tipo. Nosotros, que nos hemos podido permitir una excavación más detallada, nos encontramos con situaciones como esta, en la que, mirando con un poco de detalle, se puede observar una columna vertebral de un oso en conexión, y nos encontramos aquí las costillas muy próximas unas a otras, las piernas. Da la sensación de que nos encontramos con una articulación anatómica, de que ese oso se ha muerto ahí y que ese oso ha estado imperturbado. No han perturbado esos huesos que han quedado en la osera, se han descompuesto en la propia osera, ni otros animales, ni otras alimañas, ni los propios osos, porque también tenemos algunos casos en los que el propio oso despierta y que ve que no ha superado la hibernación, un oso que está en la osera de al lado canibaliza los restos de ese oso. Bueno, está aquí Ariza, que seguro que lo cuenta con mucho más detalle que yo. Bueno, entonces, en alguno de los niveles, creo que es el caso, por ejemplo, del nivel M, nos encontramos con pruebas evidentes de que los osos muchas veces están en su propia osera, han muerto en su propia osera, y los restos, inexplicablemente, porque estamos hablando de restos que tardan mucho tiempo en cubrirse, pero inexplicablemente están imperturbados. Es algo que es poco habitual, sobre todo por la parte de que los restos estén imperturbados. Nos encontramos, aquí tenemos otro ejemplo, con las dos pelvis y las dos piernas del oso plegadas, que indican que nos encontramos ante una situación del mismo estilo. O nos encontramos con restos como este cráneo de oso, que está prácticamente, está un poco deformado por la presión, pero está prácticamente entero. Esto hay que pensar que aquí se ha producido un proceso relativamente rápido de colmatación, de sedimento, pero que no ha podido ser violento. Esto no es una arrollada, porque si no, todos estos restos estarían desperdigados y rotos, y no es el caso. Bueno, esto nos permite tener una visión un poco diferente. Y aprovecho para decir esto, pero la persona que sobre esto podría aportar más, está también aquí en la primera fila, sobre el debate sobre si una especie que está extinta y que no hemos conocido, que es el Ursus speleus, o su antecedente, que es el Ursus de Ningeri, que también obviamente está extinta, cuyo comportamiento no hemos conocido porque están extintos desde hace miles de años, hasta qué punto podemos interpretar sus hábitos, por ejemplo, alimenticios, de acuerdo a lo que hoy puede ser su sucesor más próximo, que es el oso pardo, ¿no? Y hay un debate bastante importante en el que los restos del Les Echiques pueden contribuir, yo creo, que en bastante medida, sobre hasta qué punto los osos, las dos especies de oso que he citado, el speleus o el de Ningeri, son vegetarianos al prácticamente 100% o son carnívoros en distintos componentes. Bueno, algunos elementos más, algunos rasgos más en los que Les Echiques puede aportar informaciones relevantes. Desde el punto de vista de los patrones de movilidad,
en los patrones de movilidad, en este caso, de los seres humanos. Antes he hablado de los patrones de movilidad de las, de los grupos de animales. Hay una materia prima de referencia durante todo el Paleolítico, que es el sílex. El sílex, bueno, tiene unos también unos características desde el punto de vista geoquímico, de microfósiles, etcétera, que nos permite precisar bastante bien cuál es el origen del sílex que nos encontramos en nuestros yacimientos arqueológicos, y si somos capaces de tipificar los sílex que aparecen en los afloramientos más próximos, y ese trabajo está muy avanzado ya en el País Vasco, afortunadamente, podremos establecer una serie de patrones de movilidad, una serie de rutas de aprovisionamiento que nos permitirán ubicar yacimientos concretos en torno a áreas de distribución, en torno a territorios económicos, territorios comerciales. Quizás comerciales pueda ser una palabra un poco excesiva en este caso, pero nos permiten situar muy bien qué es lo que pasa, por ejemplo, sobre todo en el Paleolítico medio y superior, en el caso del Esechiqui. Sabemos que está en la región cantábrica, en el límite con la región mediterránea, pero que la mayor parte de las fuentes de aprovisionamiento de esa materia prima están en el Valle del Ebro. Hay un paso continuo, una circulación continua que comunica todo el territorio guipuzcoano, fundamentalmente a través de esa línea que se ve, que es prácticamente litoral, hasta que entra en el Valle del Deba. El Valle del Deba es el gran vector por el cual se va a permitir, cruzando puertos como el de Cruceta, que está al lado del Esechiqui, que solo tiene poco más de 600 metros, permite entrar en el Valle del Ebro, que es un territorio magnífico, incluso en condiciones periglaciares, porque está solo a 500, 600 metros de altitud, sería un territorio de caza excepcional. Puedo ver los renos, incluso en un momento, migrando en primavera, en algún momento he propuesto estos patrones de movilidad con unos campamentos de invierno que están en lo que hoy día es el mar, que en el momento en el que se funden los glaciares, sube, y tenemos que pensar que aquí delante de Donostia habría unos, en el fondo del mar tendremos unos yacimientos que están muy, básicamente destruidos, pero que bueno, ahí estaban, y con movilidad a lo largo del Valle del Deba hacia tanto el Valle del Ebro como a través de Pancorbo por el corredor de la Bureba hacia la submeseta norte. Bueno, voy terminando. Otras cuestiones que han surgido durante los trabajos de campo y de laboratorio y que son muy interesantes se refieren al registro simbólico. Registro simbólico que nuestra especie le está hurtando y se está resistiendo, el Neandertal, a dejarnos indicios de registro simbólico, pero que en Esechiqui, y este sería otro de los efectos positivos colaterales de esa datación de los niveles del nivel 3, sabemos que todas esas conchas que aparecen ahí, que han estado recogidas en un momento en una playa, son conchas que las han recogido de esas playas neandertales y que en algunos casos los han utilizado como, probablemente, podemos suponer que como objetos de adorno, aunque los restos de manipulación sean relativamente leves. Esta concha roja que hay ahí se corresponde con un Spondylus rojo, que es, en ese caso es un animal de aguas templadas. En ningún caso, en el Cantábrico, en ningún momento del Cuaternario podemos pensar que hubiese Spondylus rojo. Esto es sin duda algo que han traído desde una playa del Mediterráneo, lo cual nos implica que probablemente a lo largo del Valle del Ebro, un desplazamiento de 500, 600 kilómetros, han transportado esa concha que ha terminado en Esechiqui, concretamente en esa posición en el nivel 3B. Cuando lo publicamos por primera vez, que no teníamos todavía el dato de la datación, de hecho, era ya el uso más antiguo, antiquísimo, de esta concha. El Spondylus se utiliza de manera intensiva en el Neolítico, en Europa, sobre todo para hacer unos brazaletes de concha,
Pero este es el uso más antiguo de Spondylus en toda Europa y considerábamos que era uriñaciense, siendo ahora musteriense 10.000 años más antiguo, os podéis imaginar que es una información muy relevante. Bueno, tenemos algunas otras conchas, es importante este caso, por ejemplo, en el que prácticamente no hay manipulación, pero bueno, tenemos una selección, obviamente este objeto se ha seleccionado, obviamente este objeto se ha transportado también desde una playa hasta que termina en una cueva guipuzcoana, pero tenemos también algunos indicios de manipulación. Ese grano de cuarzo que está ahí atorado en ese canal es probablemente lo que han hecho ellos para evitar que si introducimos un cordel por ese helicoide, el cordel se suelte en cuanto esa persona empiece a andar. No tiene una perforación ni la necesita. Esto es una cuenta natural. El helicoide se utiliza bloqueando la salida de ese cordel con un grano de arena lo suficientemente gordo para que eso no se mueva. No sé si lo visualizáis más o menos, pero la idea es muy primitiva, es muy tosca, pero yo creo que es bastante evidente. No hace falta que os diga que ese grano de cuarzo no tiene su origen en la cueva. Bueno, y algún otro objeto excepcional que nos ha parecido, revisando concretamente, revisando la fauna Ariza, también encontró este objeto excepcional, que es probablemente un trozo de molar de caballo, está muy mal conservado, pero tiene unas incisiones seriadas que son deliberadas. Esto es intencional, esto no es algo que venga, no es un fenómeno natural, quiero decir. Bueno, algunos diréis, bueno, pero esto es muy tosco, esto es muy, muy vasto. Bueno, es que tenemos la suerte de que a 4 kilómetros del Esechiqui, en la cueva de la Becocova, en la excavación de la Becocova, se encontró el objeto de arte mueble que conocemos más antiguo en todo el Cantábrico, en todo el Cantábrico y en toda la península, que es este. No sé si lo veis aquí arriba, en el nivel proto-uriñaciense, una especie de, una grupa, puede ser una grupa de un animal, de un cuadrúpedo, una raya vertical corta, marcando lo que sería la cola, el rabo, el cuarto trasero y el lomo. Quiero decir que, hombre, estamos tratando muy mal a los neandertales cuando parece que nuestra propia especie tampoco empezó con Picasso, precisamente, ¿no? Bueno, y creo que con esta terminamos. Pues nada, muchas gracias por la atención y estoy abierto a las preguntas que puedan surgir. Bueno, eskerrik asko, Álvaro, orduan baten batek, galderaren bat, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, abrimos el turno. Kaixo, atzaldeon, Álvaro, felicidades por la charla y por el éxito de todas estas campañas. Ya sabes un poco hacia dónde voy, voy un poco hacia las fases más antiguas del yacimiento y me gustaría si nos puedes comentar algo de hasta dónde llega en cuanto a tipos humanos o a tipos industriales la profundidad del Esechiqui. En concreto, pues si lo consideras los niveles más antiguos achelense o musteniense muy antiguo. Has hablado de una datación de más de 200.000 años, pues, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, vale. En este momento tenemos ya dataciones contradictorias, pero las dataciones que tenemos, lo más coherente, lo más consistente que vemos apunta a por encima de los 200, entre 200 y 240.000 años para la base. Ya he indicado que, esto, lo único que el que en su momento en las excavaciones antiguas, en la excavación clásica, esto
quedara en un segundo plano, probablemente tiene que ver con que la zona en la que ellos trabajan se reduce a en torno a 4 metros cuadrados, en una zona además de mucha pendiente, en lo que es la entrada, la propia entrada a la cueva de Leibar, y probablemente no muy buena, no muy adecuada para hacer un registro estratigráfico muy adecuado. Quiero decir que es consistente nuestras observaciones en el sentido de que tenemos datos bioestratigráficos, tenemos datos geoarqueológicos, tenemos algunos datos de cronología también en esta línea. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo va esto de las dataciones. Cogimos una batería completa de dataciones OSL, de luminiscencia, hace 3 años y están todavía en curso de procesamiento. El carbono 14 funciona en 200 laboratorios en el mundo y está muy bien, está muy bien aquilatado. Se pueden conseguir unas dataciones, unos resultados hasta en días, pero los otros métodos que utilizamos tienen más cocina. Entonces, pues bueno, habrá que esperar un poquito y por eso nos damos estos años de plazo. Pero sí que quiero comentar que nosotros mismos hemos visto desbordada un poco, tanto en este caso como en otro de una cronología similar que es Irikaiz en Cestona, hemos visto un poco desbordada nuestra previsión, o bueno, hemos preferido ser prudentes y decir primero que la fecha mínima son 150.000 años para ver luego cómo evolucionan las analíticas. En Irikaiz, después de mucho trabajo y mucho insistir, hemos conseguido por fin dos dataciones de 240.000 a 245.000 años, y tengo la sensación de que en Lesetxiki, en la base, en el nivel más antiguo, va a rondar por las mismas fechas. Tengo la sensación. En cuanto a cómo le llamamos a eso, pues no sé, ¿cómo le llamamos al niño? Pues no lo sé. No, es convencional, de todas maneras. Podemos llamarle pues un paleolítico medio antiguo, que es lo que está de moda en este momento, podemos ser un poco más rompedores, pero pasa lo mismo que con las especies humanas. Hasta hace 2 años, cualquier cosa que fuese más allá de 150.000 años en el contexto del Cantábrico, automáticamente hubiera sido adjudicada a un Heidelbergensis. Desde hace 2 años, cuando se hizo la secuencia, se secuenciaron los restos de la sima de los huesos y se comprobó que estaban íntimamente relacionados con los neandertales, pues ha bajado mucho en el mercado de nomenclaturas la denominación Heidelbergensis. Y bueno, pues ellos mismos en la sima de los huesos hablan de neandertales muy antiguos, y en este caso tendríamos que hablar de neandertales muy antiguos. Pues hombre, yo pido... es un poco más analítico, tiene una base más analítica la nomenclatura de los biólogos y los antropólogos que la nuestra. Bien, llamémosle musteriense antiguo o paleolítico medio muy antiguo. ¿Se puede saber en la cueva de Lesetxiki cómo fueron las relaciones, si se las hubo, entre la especie neandertal y la especie cromañón, la especie actual? Bueno, lo que sabemos hoy, y esto no significa que dentro de 6 meses no vayamos a decir lo contrario, porque nosotros en estos temas estamos sometidos al imperio de los antropólogos, que no es que cambien de opinión, sino que su base de información cambia también, ¿no? Cambia a veces en temas importantes, a veces hasta varias veces al año. Lo que sabemos hoy es que aparentemente los cromañones, nuestra especie, cuando entra en Europa, está ya hibridada, que el contexto de la hibridación con neandertales se produce en Oriente Próximo, y que en el momento, hace 43.000, 44.000, 45.000 años, en el que los humanos modernos entran en Europa, los cromañones entran en Europa, no hay neandertales ya, o no hay prácticamente, no hay indicios de una convivencia prolongada en el tiempo,
como se ha dicho, se ha repetido, sé que está en libros de texto, es una de las batallas nuestras de los últimos años, explicar que en el País Vasco, por ejemplo, si vamos a los neandertales más recientes, no encontraremos fechas más cercanas del 44.000, y si vamos a los cromañones más antiguos, no encontraremos fechas anteriores a los 42.000. O sea que hay, en casi todas las regiones, hay un desfase, un decalaje de 500, 1.000, 2.000 años. Claro, otra cosa es cuando me dice alguno, haciendo trampas en el solitario, me dice, no, pero es que si cojo en una punta de Europa la datación del primer cromañón que entra y en el otro extremo el último neandertal que se extingue, ya, pero eso no es convivencia. Y estaremos todos de acuerdo que ahí no puede haber hibridación. Sobre marcos regionales restringidos, sobre marcos regionales como pueda ser Italia, como pueda ser Francia, como pueda ser la Península Ibérica o el País Vasco, prácticamente no hay en ningún sitio ninguna duda de que no hay una convivencia en el tiempo. Sé que esto es lo contrario de lo que se ha dicho, incluso lo que hemos dicho, pero bueno, insisto en que nosotros en estas cosas siempre estamos a expensas de lo que nos indiquen los antropólogos. Y diré que como es un buen conocido, un buen amigo y ha estado varias veces en estas jornadas, que yo recuerdo unas charlas que dio Juan Luis Arzuaga en Vitoria, en la que cuando dijo que no tiene ningún, que él, estamos hablando de hace muchos años, que él no tenía un solo gen de Neandertal y que los cromañones en ningún caso se pudieron hibridar con los neandertales, una señora del público que le tachó de racista por decir semejante cosa. Y claro, cuando años más tarde, yo siempre me he planteado en términos de política ficción, ¿qué pasaría, qué pensaría la señora ahora si le decimos que sí? Que no solo Juan Luis Arzuaga, sino que yo mismo y ella también tenemos un pequeño porcentaje de genes neandertales. A ver cómo lo ve. Bueno. Bueno, yo iba a decir que todos los de Oñate tenéis genes neandertales, se ve de lejos, ¿no? Pero bueno, Álvaro, el poco dinero o financiación que existe para estas investigaciones tiene un rendimiento en lo que es generar nuevo conocimiento. Y ahí has estado explicando lo que habéis hecho. Pero tú puedes explicar otro rendimiento, que es la formación de gente joven. Si tenemos en cuenta que en los años 60 la fotografía en blanco y negro eran Barandiarán y cuatro auxiliares, cuando ahora la fotografía eres tú y otros doctores y profesores universitarios, con no menos de 25 jóvenes universitarios de todos los lugares del mundo. ¿Puedes explicar algo de esto? Que yo es que le doy bastante importancia para que se entienda por parte de las autoridades que el dinero que se invierte aquí tiene una formación docente en prácticas y en formación de nuevas generaciones. Y entre otras cosas, también habrá que recordar que a ti se te han ido 20 años en todo esto, ¿no? Como a todos los demás. Di algo, o sea, esa gente ha hecho tesis, hoy día está chutando el balón en otros equipos, ¿y qué pasa? Cuéntanos algo de esto, que es importante, ¿eh? No es que lo tuviera preparado ni que me hubiesen anticipado la pregunta, pero este año nos tocó hacer balance. Desde hace muchos años se fue una buena práctica que introdujo la colaboración con los campos de trabajo de Gaztelugatxe que promovió Juancho en su momento. Todos los años hemos hecho al final, en los últimos 15, una pequeña presentación a los medios de comunicación y a los gestores del ayuntamiento, de la diputación, etcétera, que se acercaban al yacimiento en el último día. Y para hacer eso me tuve que preparar una especie de... Tuve que hacer un balance que me costó bastante. Gracias a esto te puedo decir que por la excavación del Sechiki han pasado 318 personas diferentes. En estas 20 campañas, 318 personas distintas. Porque, claro, cada año ha habido gente que se ha ido reenganchando. Que esas 318 personas han venido de 5 continentes. De la Antártida no ha venido nadie.
Arqueólogos procedentes de sitios tan exóticos como Australia, la India, Marruecos, Estados Unidos, Argentina, Chile y prácticamente todos los países de la Unión Europea han estado colaborando en alguna campaña. Estudiantes y profesores de todas las comunidades autónomas del Estado, la mayor parte de sus universidades públicas han participado también en las excavaciones. Más de la mitad de los colaboradores, para que no parezca todo tan exótico y sepamos que hacemos también cantera, procedían de las universidades de Euskal Herria, más de la mitad. Y casi el 10% de ellos del propio Valle del Deba, normalmente del Alto Deba. Esto, claro, obviamente genera un retorno directo de conocimiento. Bueno, quienes han estado o quienes habéis estado allí sabéis que muchos de ellos han sido arqueólogos aficionados, espeleólogos de la zona o alumnos de arqueología e historia. Pero no todos. Creo que hay, cuando hice esto, luego no lo puse en limpio porque me llevaba mucho trabajo, pero creo que había del orden de 18 grados distintos. Por nuestra excavación han pasado estudiantes de medicina, de periodismo, de económicas, de enfermería, de ingeniería, de comunicación, de todo, de prácticamente de todo. De universidades de bueno, hemos tenido convenios de prácticas con la UPV, lógicamente, con la Universidad de Deusto, Oviedo, León, Salamanca, la UNED. Bueno, esto también tiene. Esto es el trabajo de campo. El trabajo de campo es muy agradable para los estudiantes, pero luego ha habido también otro tipo de retornos más académicos, en forma de trabajo de laboratorio, con fondos de proyectos de Marie Curie, por ejemplo, del Mineco, de la Comunidad Autónoma Vasca, el Grupo de Investigación de Prehistoria, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuatro tesis doctorales defendidas en los últimos años que tienen como uno de los puntales importantes o principal el Lesechiqui, siete más en curso que incluyen los materiales, seis trabajos de fin de máster recientes. Bueno, luego tengo otras cuestiones como 49 artículos en revistas indexadas, 24 textos más divulgativos, 36 comunicaciones en congresos internacionales, cursos de máster y doctorado, presentaciones públicas, algunos programas de divulgación. Tecnópolis, por ejemplo, hizo uno de los programas monográficos que hay de Tecnópolis, en los que dedica media hora, la media hora completa del programa a un tema, ha sido sobre el Lesechiqui. Creo que hay cuatro o cinco programas. Bueno, nosotros por esto tenemos que estar muy agradecidos. Hay que decir que a veces no nos sentimos del todo arropados o del todo entendidos por las instituciones, pero desde el punto de vista social es una actividad que tiene un reconocimiento enorme. Bueno, esta sala está llena también, o sea que creo que hay que agradecer también el calor con el que se acoge socialmente este tipo de cosas. Nosotros también nos esforzamos por ello. Bueno, ya por concluir, señalar también algún otro aspecto, que es la implicación por el patrimonio. Una de las alegaciones al trazado del tren de alta velocidad que la impulsó Álvaro salvó este yacimiento, consiguió que el Ayuntamiento de Arrasate, que se ha implicado siempre en esto, comprara el solar. La capacidad de diálogo y de comunicar la importancia de esto con Calera y Cantera de Cobate, que siempre ha apoyado, pues una cultura de gestionar el patrimonio que también está ahí. Horregaitik, eskerrik asko, zure hitzaldiangatik, Álvaro, zure lanarengatik.